No sé si te ha pasado a ti también, pero en redes sociales no paro de ver anuncios de personas con frases como: escribe un ebook o monta un curso online para generar ingresos pasivos. Crea una tienda online y vende mientras duermes. Utiliza el marketing de afiliados y recibe ingresos sin hacer nada. Y un montón de mensajes invitando a personas a creer en algo que realmente no es así. Y en el vídeo de hoy te explicaré por qué pienso esto. Hola, soy Mónica Salvador, me encanta que estés aquí y si aún no te has suscrito a mi canal, por favor hazlo y dale a la campanita para estar al día de los últimos vídeos. Normalmente estos mensajes los envían personas o empresas que te quieren vender una idea ficticia. Muy bonita, pero realmente no es cierto. Cuando veo esas cosas me da rabia porque se aprovechan de personas que están en situaciones desesperadas o necesitan salir adelante, por lo que se agarran a un clavo ardiendo. Te cuentan la historia de que con su curso o producto te va a mostrar el camino para vivir en la playa sin hacer nada mientras tus ingresos crecen y que esto será la solución a tus problemas financieros. Tengo la experiencia con algunos de mis clientes que cayeron en esa trampa de supuestos gurús, se endeudaron para comprar esas soluciones que luego no supieron cómo aplicarla y por supuesto no obtuvieron resultados porque los ingresos pasivos no son tan pasivos ni mucho menos. Por desgracia, el mundo online no es la panacea. Para obtener resultados requiere trabajo, constancia, esfuerzo como en cualquier otro trabajo. Otro factor imprescindible para tener éxito en el mundo online es el crecimiento constante. Siempre tienes que estar aprendiendo, actualizándote. Es un proceso de mejora continua para aportar valor real a tu comunidad. Ahora que ya sabes lo que pienso al respecto, vamos a hacer un repaso por esos ingresos supuestamente pasivos. Marketing de afiliados, por ejemplo. Te dicen que obtienes ingresos sin invertir. De eso, nada. Tienes que invertir tu tiempo y dinero para hacer publicidad. Las personas no llegan a tu página web y te compran sin más. El cliente hoy en día busca, indaga y compra donde le interesa, pero para que tu página sea la opción elegida, debe ser visible y ser visible no se consigue de la noche a la mañana. Tienes que tener una estrategia de contenido, ser constante, conectar con las personas, hablar en los foros adecuados y mil cosas más. Es cierto que con publicidad puedes llegar más rápido, pero hay que hacer esa inversión para atraer a las personas y también lleva su tiempo y aprendizaje. Debes optimizar mucho las campañas para realmente obtener resultados tangibles. Con esto no te quiero decir que el marketing de afiliados no funcione, me parece una herramienta fantástica para ganar dinero como complemento a la estrategia que diseñes, pero no es algo que funcione por sí solo a no ser que le metas mucho tiempo y dinero. En mi caso, por ejemplo, tengo marketing de afiliados con las herramientas que yo uso habitualmente en mi negocio. Entonces, tengo los enlaces y hablo de esas herramientas porque son las que yo conozco. Si alguna persona a las que ve mis vídeos o lee mis posts quiere adquirir una herramienta a través de mi página, pues yo me llevaré un porcentaje, pero no es la base de mi negocio, es un complemento a mi negocio. El siguiente punto del que vamos a hablar es el dropshipping o Amazon FBA. El concepto que hay detrás de este modelo de negocio es que tú creas una tienda online dejando en manos de otros el tema de la logística, la distribución, atención al cliente. Lo puedes hacer con distintos fabricantes que podrás encontrar, por ejemplo, en AliExpress, Oberlo, DHgate y otros muchos que hay por ahí. Amazon también ofrece su propia versión de dropshipping con su programa llamado FBA o Amazon Logística. Tendrás que hacer una inversión inicial antes de poder trabajar con Amazon y gestionar la tienda para ser la opción elegida. Igual que en el marketing de afiliados, lleva tiempo y el porcentaje resultante, o sea, tu ganancia, suele ser bastante pequeña. Otro punto podría ser escribir un ebook y venderlo en tu página web. Puedes hacerlo, pero estamos en la era de la información y hay contenido a patadas. ¿Crees que vas a escribir un ebook y venderlo a 30 euros sin esfuerzo? La realidad es que no. Si vas a Amazon, encuentras ebook de todas las temáticas y que van desde los 99 céntimos hasta 12, 15 euros con gran calidad, además de todo el contenido gratuito que puedes encontrar en la red. Con esto no quiero desanimarte. Si tienes algo que puede ser diferencial y que aporta valor de verdad, vete por ello, pero entiende que tendrás que realizar un esfuerzo importante para venderlo. Y eso si tienes una comunidad fiel a ti. Si no conoces a nadie, tendrás que empezar por la base. La base de todo es crear una comunidad. En cuanto a los cursos, hay otros factores a tener en cuenta. Considero que no todo el mundo sabe enseñar. No significa que no pueda aprender. Diseñar un curso que realmente sea efectivo, grabarlo, crear materiales, maquetarlo y luego venderlo, eso no es algo que se haga en dos días. Lleva mucho trabajo y tiempo si quieres hacerlo bien. Si no aportas la calidad adecuada, puede que vendas algunos cursos, pero lo más probable es que sea flor de un día. Recuerdo una vez que quería aprender algo muy concreto y compré un curso online. El curso estaba mal estructurado, no estaba editado, el orden de los contenidos no tenía mucha coherencia y encima estaba desactualizado.
Esa fue la primera vez que devolví un producto digital. Así que si piensas que creas un curso un mes y luego lo vendes en piloto automático y recibes ingresos tumbado en la playa de Bahamas, como he visto en algunos anuncios, siento decirte que no es así. Dependiendo del curso, puedes tardar en crearlo y montarlo entre 3 y 6 meses. Luego, hacer el lanzamiento, la estrategia de ventas, estar pendiente de posibles incidencias y, por supuesto, actualizarlo. No hay nada peor que comprar algo que no cumple unos mínimos de calidad. A ese cliente ya lo habrás perdido para siempre. Y aunque estábamos hablando de productos online, también te voy a hablar de algo que conozco muy bien: rentas inmobiliarias. Otro negocio que genera ingresos supuestamente pasivos es el alquiler vacacional. A no ser que delegues toda la gestión de la propiedad, con lo que tu ingreso será mucho menor, de pasivo tiene poco, y lo digo por experiencia. Si quieres gestionarlo personalmente y solo tener ayuda, por ejemplo, para la limpieza, lleva horas de dedicación. Debes entrar casi a diario en las plataformas de alquiler vacacional, gestionar las reservas, responder mensajes, contactar con clientes, asegurarte de que todo está perfecto en el apartamento o la propiedad, comprar lo que haga falta. Mi experiencia con este tipo de negocio es muy buena, pero si realmente quieres obtener resultados, lleva implicación y muchas horas de trabajo. Otro de los ingresos pasivos puede ser utilizar plataformas para publicar y vender tu contenido. Si eres fotógrafo, diseñador o escritor, existen muchas plataformas en las cuales puedes vender tu contenido o incluso cobrar por publicar. Para lograr ingresos necesitas generar contenido de gran calidad y lograr cierto reconocimiento. Y evidentemente, como todo lo que hemos visto anteriormente, lleva mucho tiempo y mucho trabajo. Te pongo el ejemplo de Medium. Medium es una plataforma de blogging gratuita donde cualquier persona puede escribir en sus artículos la información que desee. Tiene un programa que tienes la opción de ganar dinero escribiendo contenido. Para poder ganar dinero con Medium hay que afiliarse a un programa de afiliados. Este programa vende contenido por suscripción y con él paga a los autores de esos contenidos premium. Con este programa se ayuda a que la gente encuentre historias que realmente les importa. ¿Cuánto puedes ganar? Realmente no hay límites, pero necesitas escribir mucho y contenido de gran calidad para empezar a ganar algo de dinero. Este caso lo conozco bien porque tengo el ejemplo de mi hijo, que escribe en Medium varios artículos semanales y poco a poco empieza a generar ingresos, pero el esfuerzo es enorme, aunque llegará un momento en que muchos artículos de esos le sigan dando dinero en el futuro. Y llegamos a YouTube, donde estamos ahora mismo. Este es otro ejemplo de creación de contenidos que puede generar ingresos, pero no exento de mucho trabajo. Para monetizar en YouTube, tienes que pasar la barrera de los 1000 suscriptores y 4000 horas de visualización, cosa que no es nada fácil cuando empiezas. Si bien es cierto que si consigues crear un canal potente, todos los meses tendrás ingresos por publicidad, pero para lograr eso tendrás que hacer muchos vídeos y de gran calidad, y créeme que no es nada fácil. Cada vídeo te lleva muchísimo tiempo porque tienes que escribir el guión, primero decidir el tema, escribir el guión, editarlo, grabarlo, editarlo, crear todo lo que va acompañando a ese vídeo para luego poder promocionarlo. Vamos, que si no te importa, dame un like, me ayudarás muchísimo. Bueno, estos son algunos ejemplos de los ingresos supuestamente pasivos que no lo son tanto. Evidentemente hay más ejemplos, pero en esta ocasión me he centrado solo en algunos. Mi consejo es que te olvides de los ingresos pasivos. Ya. Dirás, vale, Mónica, pero es que yo quiero eso. Olvídate, no te obsesiones con ellos. En lugar de eso, céntrate en crecer, en ofrecer valor, en mejorar tu negocio paso a paso. Optimiza procesos, busca personas para colaborar, delega las tareas que menos te gustan y disfruta del camino. El objetivo es tener ingresos recurrentes, sin duda, pero como has visto, el camino es largo, por lo que es fácil desanimarse si no lo consigues de entrada. Sobre todo si te crees lo que venden muchos supuestos profesionales y ves esos vídeos con coches de lujo, vacaciones de ensueño, luego compruebas que no tienes los resultados que te dicen que vas a lograr casi sin hacer nada y piensas que has fallado tú, y nada más lejos, te están contando cosas que no son ciertas al 100%. Así que empieza el camino con foco, propósito, y los resultados llegarán. Tal vez no de la manera que esperas, pero llegarán. Y lo importante es disfrutar de lo que haces en cada momento. Y ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Qué piensas al respecto? ¿Cuál es tu experiencia con los ingresos pasivos? Me gustaría que me dejaras un comentario y estaré encantada de responderte. Nos vemos en el siguiente vídeo.